Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para alimentar tu instinto acuarista. Dentro de los pastizales de un acuario, un pequeño grupo de pandas está en búsqueda de alimento. Trabajando en equipo, se mueven removiendo el sustrato con un apetito feroz, devorando restos de comida y algunas algas que se van formando. Las coridoras panda son una especie única por varias razones. No son tan grandes como la mayoría de su familia, sin embargo tampoco se pueden catalogar como coridoras enanas. Están justo en la línea media y eso es lo que la hace tan perfecta y versátil para todo tipo de proyectos. Su comportamiento tímido y su necesidad de vivir en grupos permite verlas nadar al unísono y con una parsimonía envidiable. Hace falta que viajemos hasta América en el país de Perú, en los ríos con arena fina que favorece su curiosa anatomía, sobre todo la parte de su boca en donde salen pequeñas estructuras similares a unos barbillones que les ayudan a localizar su comida, relacionarse con su entorno e incluso comunicarse entre ellos, y es que las coridoras pandas son seres muy sociables. Los científicos aún no conocen del todo cómo es que pueden distinguir a los integrantes de su cardumen, pero teorizan que son capaces de emitir y captar pequeñas ondas que generan a través de su boca, equiparable al sonar de los delfines, aunque mucho menos desarrollado. Aún así les basta para permanecer unidas y convertirse en las favoritas por muchos aficionados, es por eso que alcanzan el podio de las mejores coridoras tanto para principiantes como para personas con mayor experiencia en este pasatiempo. Esta diminuta criatura es una locha, un grupo de peces que guardan ciertas características por su forma alargada anguiliforme y unos pequeños barbillones en su boca. Son peces de fondo que viven la mayor parte del tiempo escondidas bajo refugios de rocas, plantas y cualquier decoración que puedan utilizar. En concreto, la locha panda es una de las más diminutas con tallas que rara vez superan los 5 centímetros de largo. Lo curioso de este pez es que en una etapa juvenil lucen el blanco y negro que le da su nombre comercial, pero a medida que van creciendo sufren de un cambio de coloración terminando en una tonalidad completamente diferente, siendo más bien café, un tanto ocre con vestigios de sus franjas negras. Que esto no te impida disfrutar de su belleza, las lochas pandas son originarias de Asia. Pasan la mayor parte del tiempo buscando qué comer en el fondo, y aunque parezcan especies herbívoras, en realidad son buenos cazadores de pequeños invertebrados y todo lo que le quepa en su boca. Son pacíficas y gustan de convivir con la mayor cantidad de congéneres. También suelen ser colocados en gambarios, donde la convivencia con los ejemplares adultos no tiene el riesgo de la depredación. Hay que mencionar que puede llegar a saltar fuera del acuario, por lo que estima esto y coloca una tapa protectora para no atentar con la vida de los ejemplares más vivaces. Aunque el nombre comercial de este pez es el de barbo mariposa, no podemos dudar el por qué está en este video. Solo debes de mirar su color blanco y su patrón de manchas negras para saber por qué guarda similitud con los osos panda. Son especímenes originarios de África en la región central. Su talla es la de un pez enano con tan solo 4 centímetros de largo en la etapa adulta. Cuando están en grupos podrás disfrutar de su nado compacto entre los miembros, solo así se sentirá protegida y dejará verse más a menudo por la parte media del acuario. Debo admitir que es uno de mis barbos favoritos por su coloración y forma. No por nada son considerados como valiosas adquisiciones por coleccionistas en el tema de peces africanos. Su alimentación es variada y llena de posibilidades, desde el alimento comercial seco hasta pequeñas presas vivas que disfruta cazar en grupo. El barbo mariposa es pacífico y puede integrarse a acuarios comunitarios regionales o mezclarse con otros peces de procedencia distinta que compartan sus parámetros de agua y un comportamiento similar. Sea cualquiera que elijas, la coridora panda, la locha panda o el curioso barbo mariposa, estamos con estupendas opciones que podrás disfrutar para tu proyecto, así que te invito a que las consideres si tienen las condiciones adecuadas para un correcto desarrollo.
Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y que nos puedas regalar un like que nos permite seguir creciendo en esta fantástica comunidad. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte de nuestro contenido y seguir alimentando tu instinto acuarista. Hasta la próxima.